Buenas tardes, señor Pedro. Lamentable, pues, que esta parte del Alto Piura, exactamente en Piscán Alto, nuestros agricultores estén sufriendo con este canal. Es la verdad lo que usted está presenciando en estos instantes, aquí en el canal Guineo Morado de Piscán Alto, en una de sus partes, en lo que está lindando a la quebrada del Guarguar, caída de Yamango, donde vemos que ha colapsado totalmente en nuestro canal, como podemos presenciar con una alineación de 100 metros lineales, en lo cual ha destruido paneles de cemento e incluso hasta la tubería mismo ha colapsado, dejándonos totalmente aislados del riego por esta parte que ha podido partir en dos partes al canal, donde se nos imposibilita, pues, el día de hoy tratar de mejorar nuestro canal. Estamos aquí presenciándolo en esta videocámara y desde ya queda la evidencia más primordial. De esta manera, no solamente aquí, sino también tenemos a lo largo del canal en Boquetoma, por el mismo distanciamiento de 100 metros lineales, donde también es destruido en la parte lateral de su río. Asimismo también a la parte final, también son destruidos por otras quebradas, con la menor límite de unos 50 metros lineales por cada pase. ¿A cuántos agricultores beneficia este canal que lamentablemente está en mal estado? Esto está beneficiando a un total de 89 agricultores que beneficia este canal de lo que hoy en día ha colapsado y realmente nos deja en total abandono, esperando, pues, en lo posible que se toquen las puertas, donde vamos a tocar, seamos atendidos con la mayor atención, porque de aquí se nos viene el tiempo secano. Y pues vamos nosotros a lamentar por nuestra familia, ya que no hay donde tener el sustento del pan para ellos. Y necesitan urgente ayuda para que se pueda rehabilitar este canal. Así es, necesitamos urgentemente material, llámese como lo que podemos apreciar aquí, por lo menos unas 500 bolsas de cemento o unas 300 varillas de fierro de 3 octavos para poder arreglar nuestro canal. O en todo caso, un promedio de unos 100 tubos entre 12 a 14 pulgadas. Bueno, ¿cuántas hectáreas serían, regadas con este canal? Son un total de 110 hectáreas que serían en este canal de canal Guineo Morado. 110 hectáreas. 110 hectáreas. Bueno, es lamentable, pues, ver este canal en el estado que se encuentra y que esto, pues, ha sido producto de las lluvias y el fenómeno del Niño Costero, ¿no? Así es. El Niño Costero no deja mucho que recordar. Aquí, como lo estamos viendo, como repito, en esta cuenca, de esta caída del agua, no solamente esto, sino también nos deja más allá muchas pérdidas que hemos tenido ocasionadas por esta quebrada, por el río y por zanjones que se vienen dando, donde a hermanos y agricultores nos ha dejado totalmente en el abandono, sea en el arroz, como también en su chacra de bambú o otro producto de pan llevar. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido de cómo se encuentra este canal aquí en esta parte de Piscán Alto. Muy bien, ahí iremos juntos acompañándolo a usted, señor periodista, para que tenga usted una evidencia de cerca y lo pueda canalizar y sea visualizado por todos nuestros hermanos del Alto Piura. Y pues las autoridades, como autoridades regionales, municipales, pongan la mano en el corazón y digan, esto es lo que necesitan nuestros hermanos, ya que están ellos en el poder y es tarea ardua de ellos que tienen que velar por estos trabajos. Bien, vamos entonces a hacer el recorrido. Nosotros podemos visualizar en estos instantes aquí una pirca que hay hecha por ancestros, hablemos del año 1930 aproximado, donde construyeron esta parte del canal. Y de tantos años que han pasado, tanto fenómeno como fenómeno del año 83, el fenómeno del 87, del 98, a hoy, en este fenómeno del Niño Costeño, nos deja aquí sin muros en este puente aéreo que hicieron los antepasados. Caso que también nos ayuda a aislar a nuestro canal, porque ya no tenemos por dónde pasar el agua y se necesitan hacer los muros de márgenes, tanto de izquierdo como derecho, para poder canalizar su agua. Esto, como repito, ya tiene más de 80 y tantos años y a hoy nos dejan el abandono por este fenómeno
del niño costero. Y teniendo en cuenta que el arco no ha caído hasta la fecha. Hasta la fecha, como se puede presenciar, el arco no ha caído. Gracias a esa gente que ha construido este canal, solamente lo que hoy ha colapsado son los muros de encima de donde se canalizaba, de los costados se canalizaba el agua. El agua ha sido tan fuerte de esta quebrada que ha pasado por encima y se ha llevado el canal. Así, ha pasado por encima, como podemos visualizar, más o menos a lo que estamos aquí, ha pasado a unos 4 metros sobre la altura de este canal. Bien, esas son las condiciones que nosotros pues podemos apreciar el día de hoy en esta parte de Piscán Alto con el presidente de riego de esta parte del Alto Piura. Esta es la parte más afectada que tenemos y aquí donde estoy señalando hacia ustedes toda esa parte que son los más de 100 metros lineales, que lo necesitamos urgentemente todo el material, llámese cemento, hierro o tubería de 12 a 14 pulgadas, porque desde aquí de esta parte que está colapsada hacia la punta del canal tiene un distanciamiento de más de 1800 metros lineales, aparte de unos ramales que tenemos que se suman con 600 metros lineales más, y toda esta parte que está donde estoy ubicado a la margen izquierda, estamos con producto de bambú, yuca, maíz, arroz y otro producto de pan llevar, como caña también, que hay de cultivo para nuestros familiares. Teniendo en cuenta que también se necesita la limpieza de estos canales que están colmatados, ¿no? Así es, necesitamos una limpieza, un apoyo en ello, porque están totalmente colmatados de arena, piedra, tierra y ripio. Ahí, y gracias también a esta cámara del señor Lorenzo Tábara Rigoso, que nos está acompañando para poder difundir ello y se ha llegado estas imágenes a ustedes, señores autoridades, señores televidentes, y ahí en especial a nuestro alcalde provincial, Ramón Montenegro, para que a través de él, sabemos de que es una persona que hace mucha gestión y se nos alcance por acá en algo de lo que nos está escuchando en este momento.